Y aquí seguimos, gente, ahora con invitados nuevos. ¿Cómo te llamas? Christopher. ¿Tu hijo? Isaac. ¿Eres el serrucho? Jesús. Serrucho. Está feo, pues no es el serrucho. Muy enorme. ¿De dónde viene, hijo? De... ¿De la prisión? De la prisión Boy Cruz. Cerquita, aquí a dos cuadras. Aquí lo luego. A la vuelta. Aquí andamos a la vuelta, hermano. ¿Y a qué viene? A saludarlo. Tenía ganas de conocer al guapo. Tiene la gente ahí. Acá, en la cámara, ¿qué más? En la cámara, hijo. ¿Más nervioso? Te levanta la mía. Porque yo. Y quiere hacerle YouTube. ¿Sí o no? Así estaba como él. Estamos igualitos. La niña, ven para acá, mija. Si no me van a traer. Esta niña estaba. Tenía el dile, saludos para mi mamá, dile. Dile, pues. La niña viene a verme, los niños también. Y pero yo también. Camión, y el señor también. Y ellos también. Y yo venía a ver el camión, pero pues. No hay camión. Acá para gracia. Ah, no es cierto, venimos a ver al compa. Señor. Guapo Rosa. Estamos a la bola. Aunque no haya camión, aunque pero. No tenga camión, pero pues ya que. Una noche de convivio. Y seguimos con cerveza, haciendo más amistades. Así es. Es lo que se trata, lo principal. Con camión o sin camión hay que ser amigos. Ándale. Eso que ni qué. Hay mucha gente que dice que el guapo es por el camión. Pues aquí está un ejemplo que no es cierto. Y sin camión. La otra vez con camión, no lo vimos. Oye, lo que van a contar. No, no, lo vimos buscando. Lo vimos buscando. ¿Y qué pasó? No lo llamo. Entonces... La vez pasada se quedaron con ganas de conocer. Saludos para mi compa Chabelo que nos acompaña aquí viendo al guapo Rosa, saludando. Pues tengo. Es un convivio de la noche aquí en Tijuana. Saluda a toda la gente de Tijuana, aquí estamos. Y no nos vamos. A la gente de Tijuana, de Durango, de Sinaloa. Todo lado, ¿no? A todos lados, ¿no? Todos lados. El Víctor. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con él. No, que va a tomar coca. ¿Y galletas? Para que dijera que él en polvo, si no, no. No, aquí estamos vacilando, conviviendo con la gente. Con los niños. Peor que yo, de miedoso, tímido. Así estoy yo también. Mándale un saludo a tu mamá, amigo. Dale, a ver. Y a la Valeria que no quisieron venir. No los invitaron. Lo que se perdieron, dile. Lo que se perdieron. Famosísimo inigualable el guapo Rosa. Lo no, que te perdiste, el pinche viejo está bien guapo, mira, bonito. ¿Pero qué te dicen el guapo? ¿Estás ciego, qué viejo? Vaya, me envidia. ¿Estás viendo y no ves? ¿No ves? Si les da vergüenza, va a estar feo como Kenia. Ya sabes, si quieres estar feo como qué. Vergüenza es robar y que lo agarren a uno. Sí, ¿qué? Sí, ¿no? Ya. ¿Cómo está? No estaba para la brigada. La niña llegó bien tímida y ya me. Me anda risa y risa. La niña se piensa ir para Sinaloa sin conmigo. ¿Sí? Sí, va. El camionero, Dios. No creo. Hoy. ¿Quién mía? ¿Dónde de Sinaloa? ¿Hoy mía? ¿Quién te está retando? No creo. ¿Hoy? ¿Te están retando? El Huasteco, dile. Dile, nos vamos a ir de mochilazo, dile. ¿Qué vamos a comer? Un puse de mochila. ¿Con pan? Galleta con coca, dile. Galleta con coca. ¿Sí? ¿Y eso va a comer? Sí, ¿eh? Mira. No, sí. Tienen que cuidar a bebé. ¿Qué lo llevamos? ¿Qué les dije? El guapo nunca pensó que iban a seguir los morros. No, pero sí. Que ellos, no tú. La neta, nunca pensaste que iban a seguir los morros. La verdad, sí, de con el camión. Yo en el camión, se la voy a contar. Tú debes haber andado allá. Yo en el camión me veía una muñeca tirada. Me quitaba la cabeza y la pegué en la antena. Oh, sí, cierto. Sí. Yo tengo un camión con muchas cabecitas de muñecas. Y por dentro muñecas viejas. Y los niños, muchos niños me veían y me seguían una ocasión. Yo voy así bien los niños. Y uno de ellos iba por debajo de la banqueta, venía como uno. No lo iba atropellando nada, pero dije yo, ¿para qué esperar que Dios guarde que pase un accidente con la muñeca? Y las quité. Pero muchos niños me siguen por las muñecas.
Muñeca vieja, ¿no crees tú que muñeca nueva? Esto va para la historia, no la quería decir, pero el guapo es hijo del señor que tenía el carro en el hospital general. No, te acuerdo. Y el abuelito. Sí, el papá también, ya se murió ese amigo, ya murió. ¿Sabes qué hizo con el carro? Lo donó. Allá anda el carro todavía, ¿no? No, pero lo donaron. Sí, pero allá anda. Sí, allá anda, pero lo donaron, no sé, para los niños. Para los niños. Yo he dicho. Sí, ándale, ahí caso nada. Yo este tipo lo he dicho y no me canso de decirlo. El día que yo me vaya a este mundo, yo voy para el cielo, ¿no? Así se me no como ustedes, que van para el suelo. No, ni de arriba ni abajo me quisieron, me botaron de los dos lados. yo he dicho que si afuera del campeón, me dejaron subir el camión ahí. Fuera del campeón, ahí lo dejo. Para que digan, aquí está el gol. Está el gol. Pero se te dio una lágrima de sentimentalismo ya. Oh, no, pero es que falta como bonito, 80, pues. Falta 80 años más para eso. No creo. No, el día que me toque, yo sí quisiera que fuera tu casa. Puede ser, mira, porque tú conociste a mi mamá, mi papá por 101 años. Mi papá que decía. Me faltó 80 más. Mi papá hacía lo mismo. 80 más saliva. Y brinca los 100, y brincó los 100, a 101. Ahora que yo estoy enfermo de los riñones, me dice el doctor, usted trae sangre de su papá, oiga, tengo 10 años con hemodiálisis, igual, pero a 100, gracias a Dios. No parece. No parece, gracias a Dios. Los feos nunca se le quitó. Eso no se me quitó. Me volviendo a nacer. No se agüita por eso. No, no, agüita porque nunca se le va a quitar. Pero que nunca se me va a quitar. Pero así agarra un morrito de él. No, ah, eso es de rigor. No, yo no. De pura 50 para arriba. Yo no. Pero ya fue morrita. Yo para me casé para ser fiel. Comida. Pues te tiene que ayudar y ahí está. Se llama Don Lupito. Ya hablaron, ya. ¿Quién es Don Lupito? ¿Quién es Don Lupito? Señor. Tiene una medida de una señora llamada Don Lupita. Y yo me pongo ahí a hacer, soy Don Lupito, voy a dar esto de comer. Es lo que estoy viendo, vean. La gran oscura. Antes le hubiéramos dicho que era una rápida. Hubiera llegado bien activa, pero como no le dijimos nada. ¿Y los pañales? Ya cerraron. ¿Ya cerraron? Para el guapo también pañales, guapo. ¿También? No, pero no, dile para mi hermano, no, dile. Dile para el Trivi. Mándale un saludo al Trivi, pues. Dile. Saludos a mi hermano, dile. Dile. No hablamos, mandar un saludo allá a la Adriana, a tu mamá. Saludos a la gente, guapo. Mándale, mando un saludo. ¿Cómo llamas tu mamá? Jessy. Dile un saludo, mamá Jessy. Un saludo para mi mamá, Jessy. Eso. ¿Y tú, no? Allá la cámara. ¿A quién? Por favor. ¿A tu mamá? No, que a Joshua, a tu mamá o a tu tita. ¿Y eso, hermano? A tu mamá, Jessy, no a tu otra mamá. Yo no veo que no es de lechero y no del panadero. Sí, es lo que estoy viendo. Es que se parece al panadero. Era cuando le vendía leche y después me puse a vender pan. Desde que le diga papá uno, no pasa nada. Anda. No, está todo bien, todo bien. No se trata de convivir. Mira, todos los niños que quieren conocer guapo, ahí nos vemos. Haremos la lucha y complacerlos a todos. Pero para la otra en el camión, si no. Pero la que venga. En el camión, porque. Como si no viene el camión, te perdía luego. Porque la niña sí me trajo coca con galletas, porque sin camión. Y los niños no, ¿por qué? Porque lo trajo el camión. No, de eso se trata. Hacer amigos de todas las edades. Convivir un rato, más que sí, nada. De todas las edades, aquí no, y feo también. Claro, no, madre. Claro, madre. ¿Y cojos, no? De tocho. Monocho. Tómale video a mi compa, que salgan del video. Cojos también, dile. Al huasteco, al huasteco. Al huasteco de Tijuana. Huasteco, ya ves. Sí, el huasteco de Tijuana. Y al rato todo bien famoso, ¿no? No, hay que desde ya. Por lo menos en mi canal yo quiero que se vea la gente. Mira. No, nada más sé yo. Ya que te digo, yo te digo con el cuadro yo. Y la misma pasada. Que salga la gente, que salga todo. Pues es un convivio. Y estamos todos, no nomás tú y yo solo, que estoy yo solo aquí. Fue convivir con Fulani.
La mía era la mía, ya está más alegre que yo. Es en el taller igual, así igual, con todo el taller, todo. Sí, sabe de que se da el convivio. Que se vea que estamos todos conviviendo. Nomás le puse una cosa, compañeros, si quieren invitar al guapo una carne asada, no voy. No va. Este de aquí a fin de año, les agradezco las carnes asadas. No vamos a ni una carne asada. No llegamos a carne asada. Porque ahorita en la gira que tuvimos que Coca con Pan, nos comimos 80 carnes asadas. Tenemos como 42 carnes asadas. Entonces, creo yo que carne asada no va a haber. Cuando iba a Cotulecán, un día antes, ¿cómo se sienta mi copa? Mi esposa de Cotulecán. Entonces, después vamos a hacer una carne asada. Fíjate, nietos, vamos a llegar hasta mañana. Hasta pasado mañana. Porque es cumpleaños de tu mamá. Pásenme. Y hay carne asada. Por no estar en la carne asada, no llegamos ese día a la fecha. ¿Oh, sí? Sí. Abraza, guapo, abraza, dale un beso. Abraza, dale un beso, güey. Vamos a Mexicali, fuimos a Mexicali a pedirlo, ¿no? ¿Y dónde vamos? No, una carne asada, ¿no? Chingue, yo tenía poquito comiendo y me está hasta la madre. Esa carne asada, el señor, ¿cuándo quiere hacer para que lo vea la gente? Alabó a su patrón como un dios. Ah, con el aguacate. Que su patrón hacía un qué? Guacamole. Ajetoso. No, pues ya te chingaste y borro cámara yo. Vamos a la carne asada. Pues yo dije un guacamole. En mis tiempos era tomatito, cebolla, chile, aguacate y queso. Porque éramos pobres para que alcanzara más bien. Para que rinda. Sí, pero muy bueno, sabrosón. Tortillas recién hechas. Sí, no, pero en aquel tiempo no había para eso, no alcanzaba. Entonces cuando él me dice, yo me imaginé. Eso. Me vi 10 años atrás, ¿no? Porque tengo 22 apenas. Aquí en Tijuana. Me ve el aguacate una cara. Y nada que su patrón chino, me sale con un agua verde. Agua verde. Que esa pinche agua verde en cualquier taquería te lo dan con guacamole. De Culiacán. Pero el señor le echaba flores a su patrón que hacía un está bien bueno, güey. No, no. Pero mi bueno, ¿no? Acá bien con mi a la boca y nada que le digo a su patrón, no mames, lo que esto es aguacate para ti, no. Guacamole, te lo va a hacer para la próxima, ya no voy a la próxima. ¿Para que te recibo bien el bate? ¿Cómo? Te recibo bien. No, yo no digo que fue mal, simplemente que el guacamole no me gustó. Y si me está viendo chino, no me gustó el guacamole. Porque si no, saludo, no me gusta esa cara. Pero un saludo, ¿no? ¿Cómo chino? Echale. Y si guacamole, el agua verde. Croma. El agua verde no sirvió. Ya se puso celoso. Empezó con sus años estúpidos. Sí, no, el guacamole. Eres tomatito, cebollita. Y siempre que somos caras en la casa también, digo, mi jornada, mi amigo. Como el otro día. Tomate y cebolla con los. Como el que hice el otro día. ¿Para el otro día? Te mandé la foto. Pues sí, nomás foto. Sacó la foto y me la reenvió y decía reenviada. Reenviada. Me comí tres tortillas de harina con nada más. Sí, que está como la quesadilla. ¿Qué le echó el queso? No tenía nada. Ahí está. Y vaya gente me ha hecho perfecto. Guapo esa quesadilla. Oye, está quedando bien conmigo, imagínate. Oye, pásame la pesadilla de queso. Y tu abuelo no las quiso del comal. Las quiere con aceitito. Ah. Sí, no, pues perdí el que sepa algo la. Que sepa el aceite, ¿no? Ya que no lleva nada. Pues sí, pues no lleva ni queso, el señor vio. Yo se la vi. Y ya, como van como 10,000 gente que me dice, guapo, esa quesadilla. No, le dice, ya. Está bien lo que pasa. No de taquero yo. No parecían no. Quesadillas hasta que. No, de taquero sí la cuajan, porque son engañadas, pues. Y traigan suco. Sí. Ya nos vamos. Aquí despidieron los del Guapo Rosa. Pero bueno, para verlo. Bueno, la primera parte. Esperamos el camión. No. Dale. Mira. Dile, vaya, abrázalo. Eso. Es la mía que veo el camión.
Viejo. Gracias. Claro, viejo. Ay, viejo, cuídense. Vamos a la orden. Ay, amor, cuídate. Gracias, mía, por la coca. Cuídate, mi amor. Viejo, ahí estamos. Galletas. Dios lo cuide, Dios lo cuide. Que tiene su pobre casa. Ahí estamos a la orden. Ah, que no tengo poquito en visitarme. Ah, no, sí. Claro, claro. Ya sabemos dónde. Dale, así lo hacemos. Dale, Dios lo cuide, viejo. Cuídense, compa. Gracias. Vamos a la orden. Aquí estamos, gente. Ya se quiere despedir la gente. Vamos de regreso. Ya es noche. Saludando aquí al guapo. Nunca pensé conocerlo. Con un placer, jefe, la orden. No, ya estamos allá. ¿Y conoció al muñecón, viejo? Ya al muñecón. Le pasó los ojos, mire. Ahí estamos, viejo. Ahí estamos, ya sabe. Ahí tiene el número. Estamos, gracias a su canal. Cualquier cosa, comienza la llamadilla. Haga lo que usted quiera hacer. No deje de quitar a nadie. Sí, viejo. Sí, es cierto lo que dice el guapo. Pues, si yo te motivo en algo, qué bueno. Ya ves, si ayuda empezó, tú también puedes. Tienen y teléfono, tienen todo. Y usted tiene todo. Y usted quiere, y yo no bueno. Quería. Yo no quería, y usted sí quiere, estaba fácil. Se le gana todo siempre en la vida. Ustedes saben, yo no sé. Sí, saben más años de tecnología que uno. Aquí es cierto, este es lo único. Si ustedes quieren, hay vergüenza con Palaneta. Todo se maneja bien. Mejor mi nieto de 5 años. Yo voy a vivir a Tijuana, Culiacán, Tijuana sin dinero. Usted quiere hacer YouTube, tiene teléfono, tiene todo. Tiene computadora, tiene todo. ¿Computadora? No. Tiene celular y va a hacer todo ya. Y nosotros no tenemos nada. Y ya no hemos sido pijinos. Dime, Pedro, dime, pues no llores. Échale ganas, todo se puede. ¿Sale? Cuídense mucho, amigo. Cuiden a su papá. Cuiden a su papá, ¿eh? Cuiden a su papá. Nos vemos. Gracias.